Thank you.
Thank you.
Alas. Bueno, soy Francisco Alas del grupo Profecía, toco el bajo y primeramente quiero agradecer a Cuenca por la onda, muy buena, buena, buena onda. Nos apoyaron bastante, gracias a ellos. Quiero decirles que la hemos pasado súper, súper. Gracias por el apoyo. Bueno, señor Álvaro, gracias Juega por apoyar Profecía. Ya saben, es Profecía para largo. Viva. Muchas gracias, Cuenca. Mi nombre es Johnny, en la guitarra rítmica. La verdad que he quedado muy sorprendido. Y una vez más que ha demostrado que el movimiento underground es cada vez más fuerte. Y se nota en este tipo de ambientes. Y la verdad que muy agradecido con toda la gente. ¡Chupa y de recho! Dale mal ejemplo. Dale mal ejemplo. Felicitándoles por lo que nos acompañaron hoy en este concierto aquí en Cuenca y agradeciéndoles más que nada por haber venido. Gracias. Yo soy Colado. Próximo batero ahí. Soy nuevo. Me llamo Danilo Vanegas. Improvisado con el baterista. Bueno, y agradezco también a todos ustedes por haberse apoyado en esto y así que sigan adelante. Hola Cuenca, gracias Cuenca por todo el apoyo. Soy Edgar Lava, vocal de Profecía, estoy a público, tengo la garganta en la info. La altura igual no me voy a tanto, yo pensé que me voy a más. Apoyo incondicional, gracias a toda la gente de Cuenca, gracias a la escena underground. Nosotros también lo llevamos aquí, lo vamos a llevar para Guayaquil a toda la gente de Cuenca, esperamos estar de regreso por acá. Juan paga los pasajes. Soy Juan Álvarez. Soy el voz líder de Croda. Soy el dueño de Cultura Lolo que nos trajo esta banda del San Putas. Haciendo la lérica, toda la banda. La banda de Jue Madre, muy brutal aquí. En todo caso, van aquí vienen más conciertos y ojalá la gente siga acolitando. Las bandas que vienen a mi banda. Las bandas teloneras, a todo. Larga vida al metal. Bueno. Yo soy el baterista Profecía. Quiero agradecer a toda esta vida linda de Cuenca que nos abrió las puertas y que nos dejó estar aquí y que nos hizo demostrar en un sentir lo que es el calor de Cuenca, en todo sentido y en todo aspecto. Estoy cansadito, pero bueno. Igual quiero agradecerle acá a Juan, a todos los grupos que tocaron con nosotros, a Croa, a todos en general, no hay nadie quien se salve por aquí, a todos, agradecerles a todos. Llevamos acá. Un recuerdo de Cuenca. El mayor recuerdo de Cuenca. El mejor de concierto que nos y así que gracias a todos y espero que algún otro día estemos aquí en Cuenca. Gracias. Es chévere. Yo soy... Me llamo Jorge Amaya y soy el bajista de los Croda. Bueno, más o menos. ¿Qué fue? Soy Fila de Contrabajo Musical, es un programa de videos que sale allá en Multicanal por invitación de la gente de Cultura Rock, es un nuevo local. He estado por acá, tuve la oportunidad de ver a la gente de Profecía. Si solo el material que ellos traen es excelente, no se diga la música. Así que buena nota con ellos. Y también la gente de Croda, que es un grupo que están haciendo, tienen para largo. Igualmente, algo que se ha olvidado el resto de gente en este local. El prohibido centro cultural que hace chance nadie daba sucre para hacer un concierto. Que era muy pequeño, lo que sea, pero este local ahora es la escena del underground. Es la escena de los subterráneos y prueba de ello es lo que pasó esta noche acá con Profecía. Así que gente, muy bien, todo para arriba. Yo me llamo Paulo, soy la guitarra rítmica de Croda. Primeramente quiero agradecerle a todos, a Profecía, a todos por ese gran apoyo que nos han dado el día de hoy. Y esperamos que sigan adelante. Igualmente a todos nuestros panas que nos acolitan, que sigan así para que el grupo siga adelante. Gracias.
Bueno, soy Miguel Ángel, soy dueña de Cultura 2. Le agradezco a Cultura por haber venido a tocar acá. Espero tener de nuevo por aquí. Sí, no. Hijo de puta, es ensayado, se quiso poner el local. La cultura de semana. Eso es todo, amigos. Listo. Profecía de Guayaquil. La botella de hiela. ¿Qué tal? Sepultura también. Está cruda, cruda, baby. ¿Qué? ¡Flaco! Escúchame, amiga. Hola, soy Gustavo, ¿no? Me han llevado. No parezco ninguna barra, pero igual soy un pana, bacán. ¡Loco! ¿Qué opinas de la onda underground que existe aquí en Cuenca? De la onda underground. Creo que está un poco escaso de pronto porque no hay alcoholito con la gente. Pero yo creo que poco a poco está rebasando todas las fronteras, ¿no? Creo que está bien que la gente sea de pronto que se haga más esa vaina, pero solo hay que meter un poco de ñeque y subir con la movida. Y es el apoyo de uno, pero un poco de meta, ¿no? De pronto, sobre la onda underground que trata usted de buscar aquí en esta ciudad con el que va. Bueno, yo diría algunas cosas. Chucha madre, hijo de puta, la gran puta, puta la madre, chucha madre, bienvenida a la verga, esta porquería en el lugar. Gracias. Lo que vos quieras. La primera y semana. Habla, loco. Y bueno, estamos con el DJ del prohibido. El prohibido DJ. Pregunta, ¿qué haces? ¿Qué onda con su vida aquí? ¿Cómo se siente? Todo bien, sabes que pronto puede ser una la manera de liberarse. Estoy haciendo lo que me gusta a mí. Y vamos para adelante, todo bien, nada más. Pocas palabras, y pocas palabras, bien. Igual, ahí está. Bien, Sardo. Ahora también. Veamos. Lo que más me gusta de mí es que, de alguna manera, pocas veces en todo el mundo, no sé, que toda la gente piense, esta es una buena onda. Nadie nunca quiere hablar de algo porque, de alguna manera, pensamos nosotros cosas de acá. Sin embargo, estamos aquí en el prohibido, como siempre, con mis padres, DJ, con el camarada, con todos ahí por ahí. Ahora, todo el mundo, entonces, todo el mundo está aquí con nosotros y de todas maneras, gracias, no sé, saber lo que la vida les da. Ahora, que hable. Ahora, voy a hablar del camarógrafo, ¿no? Sandy, por favor. Bueno, Sandy, ¿qué tal te pasaste? De cómo te cae esa onda de prohibido? De hecho, no va a ser una nota.
Nos despedimos de Loquito, vocalista de Progresía, buena onda. Gracias, Cueca. En otra ocasión. Mauricio, por favor. Bueno, va a hablar Mauricio. Bueno, oye, Mauricio, oye, Loquito, ¿qué piensa de este bar y de la ONE que se carga aquí? La única nota que no es de aquí, no es de este planeta. La nota es de la gente que quiere estar aquí. Nadie está aquí obligado y nadie está obligado a nadie. Si a alguien le gusta, va a seguir viniendo y te va a sentir. Y viva esa raza, eh. ¡Bravo! Seamos prohibidos. Ya.